Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel San Sesma, un político de talla y de larga trayectoria. Pese a haber estado afiliado al sindicato, al sindicato socialista UGT, Encabezó la lista de Unión del Pueblo Navarro al Ayuntamiento de Corella en las elecciones municipales de 1983 y del 87. En ambas legislaturas resultó elegido alcalde. Fue parlamentario foral por Unión del Pueblo Navarro en los seis procesos electorales convocados desde 1983. En el 95 encabezó la lista de UPN al Parlamento de Navarra siendo la más votada y volviendo a repetir ese mismo puesto con exitosos resultados en las elecciones del 99 y de 2003. Miguel Sanz fue vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia y de Administración Local y también de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El 18 de septiembre del 96 accedió a la presidencia del Gobierno de Navarra por primera vez tras haber presentado su dimisión el entonces presidente por el PSOE, Javier Otano Cid, implicado en un caso de corrupción política. En las elecciones del 99, de 2003 y de 2007, Miguel Sanz volvería a ser reelegido presidente. Por razón de su cargo, es también presidente del Consejo de Administración de Caja Navarra y vocal de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. En relación a su partido, UPN, desde 1985 es miembro de la Comisión Ejecutiva. Entre el 89 y el 97 fue vicepresidente y en febrero de ese mismo año fue elegido presidente de esta formación política, cargo que ha revalidado en el Congreso celebrado en el 2001. En 2009 fue sustituido por Yolanda Barcina, llamada a ser también la candidata al Parlamento de Navarra en las elecciones del próximo año. Sanz es partidario de una Navarra integrada en España como una comunidad diferenciada y se muestra partidario de suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española que habilita un mecanismo para la unión de Navarra con el País Vasco. Hay que suprimir ese precepto porque si el día de mañana los navarros entran en demencia y se vuelven locos, pueden mandar al traste la identidad del viejo reino. Ha dicho Miguel Sanz. Incluso ha llegado a advertir que renunciaría a la presidencia si así se consiguiera blindar a Navarra. Navarra sigue siendo una región con pulso y dinamismo, a pesar de la crisis económica que afecta al conjunto del Estado. Su salud está claramente por encima de la media. Las próximas elecciones autonómicas y municipales, ya estamos en la pre-campaña, se presentan como un reto para UPN y para el sucesor de Miguel Sanz, la sucesora. Será la oportunidad de ver el impacto de la ruptura de la coalición con el PP y de estos años de gobierno con el apoyo de los socialistas. Entre tanto, hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a un político de ideas claras, navarro y español, de demostrada lealtad a nuestra Constitución, de probada eficacia en su gestión, de talante integrador. En definitiva, un político de talla y con coraje. La tribuna es suya. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer cordialmente al Foro Nueva Economía la gentileza de invitarme a participar en este acto una vez más y también a todos ustedes quiero agradecer su presencia y su interés. Hace ya 13 meses y en este mismo foro decía, y cito, tal y como están las cosas, no tenemos derecho a plantear hoy debates estériles ni a enzarzarnos en peleas que no conducen a ningún sitio. Estamos en el tiempo de la solidaridad, la generosidad y el sacrificio. Hoy ratifico, trece meses después, insisto, aquellas palabras y me dispongo a compartir con ustedes unas reflexiones centradas fundamentalmente en la situación económica actual de nuestro país desde la perspectiva de la acción de Gobierno que llevamos a cabo en la Comunidad Foral de Navarra y desde la máxima actualidad tras las últimas decisiones anunciadas por el presidente Zapatero para acelerar la reducción del déficit. Es importante para Navarra tener la oportunidad de exponer nuestras acciones ante cualificados representantes de instituciones y entidades de ámbito nacional como son ustedes porque Navarra y quienes en ella gobernamos nos sentimos parte esencial de España y procuramos contribuir de la mejor manera posible con nuestro esfuerzo, con nuestro espíritu de mejora y superación al progreso y al desarrollo de España como nación de referencia en el conjunto internacional. En España, queridos amigos, todos hablan, todos, de la necesidad de buscar consensos de alcanzar acuerdos entre los partidos mayoritarios y entre los agentes económicos y sociales. Pero pocos son los que se ponen a la tarea y menos aún quienes lo consiguen. En este sentido, uno de estos casos excepcionales es Navarra, tierra tradicionalmente de pactos y de grandes acuerdos, tanto dentro como fuera de la comunidad foral. Y también ahora que hemos sido capaces de encontrar la fórmula para llegar al acuerdo tan necesario para superar la crisis económica. Y también ahora, y una vez más, hemos tenido la oportunidad de comprobar la incapacidad para alcanzar acuerdos de Estado entre el Gobierno del presidente Zapatero y el Partido Popular de Mariano Rajoy. Por imperativo europeo, el presidente tuvo que exponer el 12 de mayo en el Congreso de los Diputados las medidas para acelerar la reducción del déficit, valoradas en 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, que ahora me gustaría analizar. Un periódico nacional titulaba al día siguiente de esta exposición, abro comillas, el discurso del presidente estuvo a la altura de las circunstancias, lo que implica que durante los dos años anteriores no lo había estado no puede expresarse de manera más sucinta la actual situación y la insostenible inacción anterior. Ahora nos toca a todos tener sentido de Estado y estar a la altura de las circunstancias. Tiempo y margen habrá para la crítica y la discrepancia política, pero la aplicación de los recortes anunciados y los que pueden añadirse en el futuro requieren, a mi juicio, de mucha pedagogía política. Pedagogía política para explicar a los afectados la justicia, entre comillas, del recorte de los salarios de la función pública, haciéndoles ver que los desempleados están en mucha peor situación que ellos, recordándoles que los funcionarios no pueden ser despedidos mientras en el sector privado se suceden cierres de empresas, despidos y reducción de salarios. Es más difícil explicar. La medida de suspender la revalorización de las pensiones para el año 2011. Y mucho más difícil hacerlo sin el debido consenso político-social y al margen del Pacto de Toledo, en cuyo marco podría alcanzarse un acuerdo con mayor respaldo social, respetando la progresividad y argumentando la necesidad de la congelación hasta conseguir recuperar el número de cotizantes que haga sostenible el sistema. Ayer, en el Foro. En el círculo de confianza decía en relación con esta materia, el único pacto que se ha conseguido y que ha tenido unos efectos realmente beneficiosos para la sociedad española, pacto de, de envergadura, fueron los pactos de Toledo en relación con las pensiones, que luego fueron trasladados, trasladados en su integridad, estos acuerdos del año 95, a una ley de revalorización de pensiones y consolidación de las pensiones al año 97. En el artículo 11 de aquella ley se especifica con absoluta claridad como un derecho de los pensionistas la revalorización con respecto al IPC. Por consiguiente, mucho me temo que cualquier medida relacionada con las pensiones deberá llevarse a cabo tras la correspondiente reforma de la ley. Y, desde luego, desde el Pacto de Toledo, que estoy convencido tendrá la altura de miras y el sentido de Estado necesario, todos quienes formen parte del mismo, para poder advertir los riesgos de no cumplir con los criterios de consolidación, de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal marcados por la Unión Europea. En cuanto a la eliminación de la retroactividad en el pago de la prestación a cualquier beneficiario de la ley de dependencia, necesita, a mi juicio, ser reconocida como un error de cálculo. La Administración Central calculó mal el coste de su aplicación, ya que no puede hacer frente a sus compromisos de financiación de la ley de dependencia con las Administraciones Autonómicas y necesita, también a mi juicio, modificarse para poder hacerla aplicable y sostenible. Se calculó mal el coste de su aplicación, ya que se comprometió por parte de la Administración Central del Estado el 33% de su financiación y solo se está transfiriendo a las comunidades autónomas el 15% del total, con lo cual el resto de la carga es insoportable para las administraciones autonómicas y también es insoportable cumplir con el compromiso del 33% para la administración del, del Estado. Por consiguiente, habrá que hacer una reformulación de la ley de dependencia. También es necesaria... Una nueva redefinición, a mi juicio, de las dependencias a considerar como derecho subjetivo. Cuando no se puede, no se puede, y en esa reformulación es imprescindible llevar a cabo una reforma para delimitar con absoluta claridad aquellas dependencias que deban y puedan ser tratadas como un derecho subjetivo para poder prestar por las Administraciones ese servicio con carácter universal y gratuito. En cuanto a la reducción de la inversión pública estatal cifrada en 6.045 millones de euros, de, las, de los que ayer o de cuya medida ayer el ministro Blanco dio cuenta, resulta realmente preocupante, no digo que no sea necesaria, por la gran incidencia negativa que sin duda tendrá sobre la economía en general y sobre el empleo en particular. En cualquier caso, y sin cuestionar su necesidad, en el objetivo de reducir el déficit, en este caso objetivo prioritario por imperativo de la Unión Europea, sería necesario impulsar al mismo tiempo reformas urgentes e inmediatas sobre el mercado laboral, sobre la educación, sobre la sanidad, sobre la justicia, sobre el sistema financiero, sobre la modernización administrativa y sobre la organización territorial. Con estas reformas, se compensarían en buena medida los efectos negativos de los recortes sobre la inversión, el empleo, el consumo y por ende el crecimiento económico. En este cometido las comunidades autónomas gestoras de la mayoría de las competencias de mayor costo, sanidad, educación, servicios sociales, políticas activas de empleo, comercio, turismo, etcétera, deben jugar un papel determinante. ¿Es verdad? que la dificultad de recortar el gasto en servicios de carácter universal y gratuito es mayor en las administraciones autonómicas que en la administración central. Es muy difícil recortar un servicio que hay que prestarlo con carácter gratuito y universal, puesto que cuando la oferta es gratuita, la demanda se convierte en infinita. Y estas competencias es verdad que residen en la, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, en las administraciones autonómicas. Pero también es, cierto, también es cierto que existen comunidades autónomas que han llevado a cabo políticas excesivamente costosas sobre ámbitos escasamente productivos, muy poco necesarios y políticamente desmedidos desde el punto de vista competencial. Es el caso de las televisiones autonómicas con deudas escalofriantes de cientos de millones y las llamadas embajadas comerciales en el exterior. Para desarrollar competencias en el exterior, repito, que han de ser ejercidas desde, desde la Administración Central del Estado. Por no citar también las, las universidades perdón, bilingües, bilingües para desarrollar carreras o para impartir carreras en el idioma de la comunidad autonómico. Para mí es un auténtico disparate. Y ahí sí que no estamos hablando de medidas con escaso costo económico, sino con. Me, con, con un costo económico realmente importante. En Navarra no existe televisión autonómica pública. Y su presencia en el exterior, créanme, que se limita a una oficina en Bruselas con una delegada y dos becarios. Ahí se ha terminado nuestra presencia en el exterior. Además, desde esa oficina se da apoyo y no se nos ha demandado una presencia más activa de personas para atender las necesidades de los ciudadanos navarros, se da apoyo a las empresas y a los miembros del gobierno en sus gestiones con las diferentes instituciones comunitarias, comité de regiones, comisiones europeas, etcétera, etcétera. Son varias, como digo, las comunidades autónomas que cuentan con televisiones públicas autonómicas y varias también las que disponen de delegaciones permanentes en diferentes países que requieren centenares de millones de euros del presupuesto público. Dicho todo esto, Navarra, queridos amigos, va a estar ahí. Va a estar dispuesta a colaborar de forma responsable y comprometida con el Gobierno de España en la reducción del déficit y en el cumplimiento de todos sus compromisos con la Unión Europea. No son tiempos de hacer política con minúsculas, no son momentos de resaltar las diferencias, son tiempos de unidad, de cooperación y de lealtad institucional. Pero, ¿cómo conseguir un gran acuerdo? ¿Cómo podemos salir de la sensación generalizada de parálisis e incertidumbre? ¿A qué esperamos? ¿Por qué no miramos, aunque sea de reojo, lo que acaban de hacer en el Reino Unido Cameron y Clegg? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para enviar un mensaje claro a los españoles, a los mercados, a las entidades financieras, a la Unión Europea y al resto del mundo? Como respuesta me remito a la que dio... Nuestro querido paisano Miguel Indurain, a un periodista cuando acababa una carrera en el Tour de Francia, y le preguntaba al periodista: Cuando va sobre la bicicleta, le da muchas vueltas a la cabeza. Y dijo él: Si le doy vueltas a la cabeza, no le doy vueltas a los pedales. Pues bien, yo creo que esta respuesta, llena de sentido común y espontaneidad y sencillez, puede traducirse a algo así. Dejémonos de discusiones estériles y pongámonos a trabajar. Humildemente creo que eso es lo que hemos venido haciendo en Navarra, pero siendo muy conscientes de que no somos una isla económica dentro de España, pues nuestras ventas en un 60% van al mercado nacional. Voy a enumerar brevemente lo que hemos hecho y estamos haciendo en Navarra no para presumir, sino porque queremos que algunos de nuestros resultados en esta situación de crisis se generalicen en el resto de España, se extiendan al resto de España. Standard Poor's, a pesar de habernos rebajado la calificación desde la triple A a la doble A positiva, es decir, un grado por encima de España en el rating, sigue considerando a Navarra como una región solvente y sólida, aunque siempre limitada por el efecto arrastre de la débil economía española. Cito textualmente a Standard Poor's. Continuamos viendo la economía navarra estructuralmente más rica, más resistente y más equilibrada que España, como demuestra el superávit de la balanza comercial o el menor endeudamiento familiar. Navarra ha sido la primera comunidad en salir de la crisis. Llevamos tres trimestres creciendo. El 0,5% crecimos en el tercer trimestre del año 2009. El 0,1 en el cuarto trimestre del año 2009 y el 0,4% frente al 0,2% de la media de la Unión Europea de, de los 27 en el primer trimestre del 2010, el 0,4%. España, como saben ustedes, en el tercer trimestre del 2009 decreció el 0,3%, en el cuarto trimestre del 2009 decreció el 0,1% y solo en el primer trimestre del 2010 creció el 0,1%. ¿Por qué? ¿Por qué en Navarra el pacto político para superar la crisis económica se materializó desde un primer momento para poder posibilitar el impulso y darle la cobertura política necesaria a las medidas que tomamos en relación con la crisis económica? El Gobierno de UPN, que me honro en presidir junto con el principal partido de la oposición, más la colaboración del CDN, es decir, el 72% del arco parlamentario de Navarra, aparcamos nuestras legítimas diferencias y sumamos nuestros esfuerzos que fueron recompensados por la activa cooperación de los empresarios de Navarra a través de la, de la CEN, de los principales sindicatos, UGT y comisiones obreras y la sociedad navarra en general. La estabilidad política y la cooperación permanente con los agentes económicos y sociales de Navarra nos ha permitido desde enero del año 2008 afrontar un amplísimo y diversificado paquete de más de 70 medidas anticrisis. Sin duda, la de mayor alcance está siendo el Plan Navarra 2012, que con más de 4.500 millones de euros de inversión en ámbitos absolutamente diversos. Relacionados con la, las carreteras, el ferrocarril, los centros tecnológicos, los centros educativos, los centros sociales, los centros asistenciales o sanitarios, etcétera, etcétera, representan estos 4.500 millones de euros, el 23% del PIB regional. Y es el principal instrumento anticíclico que nos ha permitido, como he dicho antes, crecer y luchar contra la crisis desde la acción pública. Este año último, en nuestra comunidad, la obra pública se ha incrementado respecto a la del año pasado en un 63%. Y eso, indudablemente, también ha tenido una incidencia, no como nosotros hubiésemos querido sobre el empleo, pero sí que ha tenido una incidencia positiva. En el último mes, a pesar de que el primer trimestre fue malo, a pesar de que Navarra tiene o ha más que duplicado. La tasa de desempleo que tenía en el 2008, seguimos siendo una comunidad, junto con el País Vasco, que tiene la menor tasa de desempleo de España. Y en el último mes, en el mes de abril, Navarra volvió a generar empleo y volvió a aportar un número determinado de, de cotizantes que porcentualmente se convirtió en la mayor aportación porcentual de las comunidades autónomas a la caja de la seguridad social. La estabilidad política, a mi juicio, es imprescindible para poder impulsar las medidas anticrisis necesarias para fomentar la inversión y generar empleo, que, a mi juicio, es el principal reto que tenemos en nuestro país. En todo este paquete de medidas no quiero olvidarme de lo que fue el plan Renove del automóvil, puesto en marcha en marzo del 2009 y que, comprobada su eficacia, fue replicado en el resto de España en junio de ese mismo año, ni tampoco quiero olvidarme de nuestra política decidida por la rehabilitación de viviendas, impulsada por una ley de medidas urgentes de junio del año pasado como instrumento paliativo de la caída de actividad en el sector de la edificación y también... No quiero olvidar la valentía política del Parlamento de Navarra de aumentar por ley en un 30% la edificabilidad del suelo residencial en Navarra para evitar la desaparición de nuestra industria inmobiliaria y de miles de puestos de trabajo. Nuestro compromiso con el presente no nos ha impedido mirar al futuro y así pusimos en marcha el Plan Moderna, un plan para fomentar un nuevo modelo de desarrollo económico en línea con lo desarrollado por los países más avanzados de Europa y por las regiones más avanzadas del continente europeo y de Estados Unidos. El Plan Moderna está identificando las áreas económicas que pronto quedarán obsoletas, las que necesitan mejorar para asegurar su continuidad y sobre todo las áreas sobre las que se construirá nuestro progreso futuro. En la concepción de este Plan Moderna han intervenido y están interviniendo más de 6.000 personas y entre ellas, y de forma relevante, una treintena de expertos, algunos de los cuales están aquí hoy presentes. Aprovecho esta oportunidad para agradeceros vuestra aportación y vuestro compromiso con el futuro de Navarra. Seguramente ustedes se preguntarán cómo conseguimos en Navarra el acuerdo político y económico que a nivel de España es imposible de alcanzar. Pues es sencillo y fácil de explicar, lo intentaré. Primero, hablando claro, para que no solo los políticos, sino todos los ciudadanos seamos conscientes de la gravedad de la situación económica. Segundo, pensando alto, porque para salir de esta crisis es necesario levantar la mirada y configurar un horizonte que vaya más allá de la próxima contienda electoral. Y tercero, sentir hondo, para que, unidos por el sentimiento de crisis que a todos nos afecta, nos atrevamos a hablar claro y a pensar alto. Empecemos pues hablando claro. Todos hablan de la bondad de alcanzar grandes acuerdos, decía antes, pero nadie habla claro a la hora de enumerar las medidas concretas a adoptar. Así no tenemos pacto económico, ni pacto social, ni pacto educativo, ni pacto por la justicia, ni pacto de financiación. Eso sí, nos ponemos de acuerdo inmediatamente en ayudar a Grecia y no nos ponemos de acuerdo en ayudarnos a nosotros mismos. Hablar claro porque nadie se atreve a admitir que somos especialmente vulnerables, ya que en un contexto europeo de endeudamiento generalizado, los españoles estamos inmersos en un proceso especialmente acelerado, donde el agujero presupuestario crece más deprisa que en otros países de la Unión Europea, consecuencia del dramático incremento del gasto público ocasionado por un desempleo galopante y una caída de ingresos debida al derrumbe del sector inmobiliario y del consumo. En Navarra, la comunidad con mejores parámetros económicos y de empleo en España, los ingresos tributarios, queridos amigos, han bajado en 500 millones de euros desde el año 2008. Y estamos hablando de una comunidad de 630.000 habitantes y estamos hablando de una comunidad que tiene los parámetros económicos mejores de España. Hablar claro porque nadie se atreve a pedir seriamente a los sindicatos la ineludible reforma laboral la contención de los salarios y el recorte del gasto público. Hablar claro porque nadie se atreve a decir que hay un límite al gasto social y una necesidad de establecer prioridades. Conviene recordar, ahora que algunos critican a Alemania, que en el año 2004, Rueder y Merkel pusieron en marcha un duro ajuste de su generoso estado de bienestar, lo que ha resultado en una Alemania mucho más competitiva que nos vuelve a dar lecciones. Hablar claro porque nadie se atreve a decir a los empresarios, y aquí hay muchos de ellos, que es necesario recuperar los mercados, la gestión y la responsabilidad social corporativa. Porque nadie se atreve a decir a los empresarios que las sociedades patrimoniales no pueden constituirse a costa de la descapitalización de las empresas. Porque todos hablan de la necesidad de afrontar un nuevo modelo de desarrollo económico, pero se recortan las inversiones públicas en investigación y son todavía muy pocos los empresarios que arriesgan su capital para hacer realidad la nueva economía, porque todo el mundo habla de la deuda pública y muy pocos hablan de la gran deuda privada que supera el 175% del producto interior bruto, según un informe de Standard Poor's, informe que ha servido indudablemente para rebajarle el rating a España a la doble A con perspectiva negativa. Solamente un dato el Banco de Pagos Internacionales estima que los bancos europeos tienen prestados 851 mil millones de dólares a España. Hablar claro porque todos demonizan a las entidades financieras acusándoles de obstaculizar la fluidez del crédito cuando en realidad lo que realmente ocurre es primero que ha bajado la demanda. Segundo que existe miedo a incrementar las tasas de morosidad, ya que a los inversores demandantes de crédito se les han caído los mercados y los particulares solicitantes de préstamos se han quedado sin trabajo. Hablar claro porque todos demandan la reestructuración y ordenación del sector cajas, al mismo tiempo que las decisiones políticas bloquean procesos de consolidación. En Navarra, desde una caja aforada, es decir, no sometida al mandato de la ley orgánica de cajas de ahorro, es decir, una caja cuyos estatutos deben ser pactados y consensuados con el Ministerio de Economía y Hacienda, hemos impulsado una reforma estatutaria ya aprobada que hace incompatible el desempeño de un cargo público político con la presencia y participación en los órganos de gestión de la entidad, en el Consejo General, Consejo de Administración y Comité Ejecutivo. Caja Navarra lidera además un proceso de consolidación interregional bajo un modelo de innovación social, banca cívica, en la que los clientes eligen y deciden, los clientes tienen deberes y los ciudadanos derechos. Y además da resultados económicos, siendo ejemplo en las escuelas de negocios más importantes del mundo. El proyecto de banca cívica integrado por CAN, Caja Canarias, Caja y Caja Burgos ha comenzado su andadura desde la convicción de sus impulsores políticos y yo me pongo en primera fila aunque me haya servido para la automolación, inmolación, me haya autoinmolado y desde el realismo se ha impulsado este proyecto también desde el realismo y la profesionalidad de sus ejecutivos y de sus ejecutores. Hablar claro, queridos amigos, porque nadie se atreve a decir que o hacemos los deberes que nos han puesto desde Europa, es decir, recortamos el déficit público en 50.000 millones de euros para el año 2013, o quedaremos fuera de Europa. Cada semana que pasa se incrementa la prima de riesgo de la deuda española. Los que nos prestan su dinero desconfían del Gobierno para reducir el déficit público al 3% en el 2013, y en este sentido conviene recordar que el presupuesto del Estado de este año es de 185.000 millones de euros de los que 25.000 millones van al pago de intereses en su mayor parte a bancos extranjeros. Esperemos que con las nuevas medidas y las que sin duda vendrán recuperemos la credibilidad. Hablar claro porque lo más grave es que se ha perdido la confianza en una recuperación a corto o medio plazo. Nadie ha conseguido configurar un escenario de recuperación creíble. Este fracaso es el que realmente castiga al mercado y es de ahí de donde surgen las dudas que los inversores internacionales tienen sobre nuestro país y concretamente sobre la sostenibilidad de la deuda económica española. Perdonen mi reiteración sobre la necesidad de hablar claro, pero creo que era necesario. No obstante, quisiera hacer una matización. Hablar, hablar claro no excluye hacerlo desde la discreción en aras de una mayor eficacia para llegar al acuerdo lo cual nada tiene que ver con la opacidad ni desde luego nada que ver con la propaganda. Hasta aquí he procurado hablar claro. Ahora pensemos alto, porque el acuerdo en tiempos de crisis exige a las partes no ser prisioneras de su ideología. Hagamos un ejercicio simple de revisión de los porcentajes del paro en las diferentes comunidades autónomas gobernadas por partidos diferentes y con competencias para desarrollar. Políticas activas sobre el empleo. Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, el 27,2% de paro. Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, 23% de paro. Extremadura, gobernada por el Partido Socialista, 23,45% de paro. Murcia, gobernada por el Partido Popular, 23,17%. Cataluña, por el Partido Socialista de Cataluña, 17,9%. Madrid gobernada por el Partido Popular, 16,17. Y veremos cómo la situación se ha agravado en todas las comunidades, al margen de que estén gobernadas por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Y también en Navarra, gobernada por UPN, que estamos en el 12%, pero estábamos en el 5%. Por tanto, la solución no está ni en uno ni en otro, está en todos, en Gobierno, oposición, sindicatos, empresarios, reguladores y entidades financieras. Pensemos alto porque es responsabilidad del Gobierno acercar a las partes y no polarizarlas. Porque el Gobierno no tiene que elegir entre los sindicatos y la patronal o entre los sindicatos y el Partido Popular. Su identificación con una parte le hace ser menos Gobierno de todos los españoles, especialmente cuando somos todos los españoles los que sufrimos la crisis. Porque lo más grave de España es el paro y los empresarios son la solución, no el problema, como algunos proclaman. Conviene recordarlo, porque a menudo se demoniza la figura del empresario y los empresarios, en su inmensa mayoría, son personas honradas, sacrificadas y plenamente dedicadas a conseguir la supervivencia en un mundo difícil y abierto a la competencia global. Porque en este momento debemos poner en marcha una reforma laboral significativa para que los empresarios se animen a contratar, siendo prioritarios los incentivos fiscales para fomentar la contratación, especialmente la de carácter indefinido. Tal como hemos hecho en Navarra, porque es necesario recuperar la senda del beneficio empresarial. De ahí que, a mi juicio, no sea tan importante, ya sé que alguno discrepará de esto que voy a decir, no sea tan importante determinar el tipo en el impuesto de sociedades en dos o tres puntos arriba o abajo, porque el impuesto de sociedades graba los beneficios empresariales. Y para pagar el 23 o el 21 hay que tener beneficios, y el 23% de cero. Beneficios es cero y el 18% de cero también es cero. Por tanto, hay que tener beneficios para poder nutrir la hacienda y así poder financiar los cuantiosos gastos sociales. Pensemos alto porque con relativa facilidad y a veces con cierta frivolidad se demanda a los sindicatos que convoquen una huelga general contra el Gobierno. Antes, para denunciar la paralización del Ejecutivo del presidente Zapatero por no adoptar medidas para hacer frente a la crisis económico-financiera que padecemos. Y ahora, después de anunciar algunas medidas, para protestar porque se las han impuesto y porque llegan tarde. Es verdad que el 20% de paro es alarmante. Es cierto que el Gobierno no aborda las reformas estructurales que el país necesita. Es una realidad que las medidas impulsadas por el Ejecutivo han sido tan limitadas en resultados como cortas de objetivos. Pero siendo esto cierto, ¿qué soluciona una huelga general? Mi respuesta es nada. Y no lo digo aquí en este foro, lo he dicho delante de los sindicatos. Concretamente, anteayer. Probablemente una huelga general desgaste políticamente al Gobierno de una manera determinante e inversamente proporcional a las ventajas políticas que otorga la oposición. Pero no tengo duda alguna de que los múltiples errores cometidos hasta ahora se agrandarían con una huelga general que solo añadi añadiría más crispación, más desorden, más desconfianza en los mercados y más paro. Pensemos alto porque el sector público debe contribuir a estimular la demanda tal como hemos venido haciendo en Navarra impulsando la inversión pública. Y reduciendo el gasto corriente y consiguiendo con ello ser la primera comunidad en salir de la crisis. Pensemos alto, muy alto, porque el reto de al menos los próximos tres años es mantener las prestaciones que ofrece nuestro estado de bienestar, ya que no se prevén nuevas fuentes de financiación. Y si no hay previsión de mayores ingresos, la sostenibilidad del estado del bienestar solo puede venir por un incremento de la productividad en el sector público. Esto significa hacer una administración que funcione mejor y cueste menos. En un tono más optimista, quisiera dar los últimos datos de que disponemos sobre la evolución de la economía navarra. Aumento anual del 17% del índice de producción industrial, del 47% de venta de coches, del 13% de las exportaciones, del 63% de compraventa de viviendas y un incremento de un 1% de recaudación fiscal en el último mes hemos hecho una prospección. Menciono estos datos no para presumir, sino para transmitir también un mensaje de optimismo realista en medio de unos pésimos datos macroeconómicos a nivel nacional e internacional. Mi intervención ahora, queridos amigos, hasta ahora se ha centrado, como no podía ser de otra manera, en la economía. Pero quisiera referirme brevemente a algunas otras cuestiones, como puede ser la justicia y la educación, por su actualidad política y por su impacto en el futuro de nuestra economía. Pensemos alto para acabar con la constante politización de la justicia y la judicialización de la política, que constituyen un grave atentado a la necesaria separación de poderes sobre la que pivota nuestra democracia. Tenemos que racionalizar la maraña legislativa y modernizar la Administración de Justicia. Debemos hacerlo fundamentalmente por razones de justicia, pero también porque es esencial para mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía. En Navarra, en los diez años transcurridos desde que asumimos las competencias de la Administración de Justicia, no me dejes mentir, querido presidente del Tribunal Superior de Justicia, hemos renovado las sedes judiciales, hemos duplicado la superficie de locales destinados a ella. Hemos hecho un esfuerzo especial para desarrollar un moderno sistema de gestión procesal mediante la aplicación Avantius que ha recibido el reconocimiento a nivel nacional y que nos sitúa en una posición de vanguardia hacia el horizonte del procedimiento judicial electrónico que ya hoy permite a los profesionales acceder vía web a los expedientes judiciales en los que son parte. Pensemos alto para alcanzar el pacto de Estado sobre educación. Un pacto que tenga como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el ejercicio del derecho constitucional de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua común. Y garantizar lo más importante, más allá de esta crisis económica, nuestro futuro, que ha de construirse en las aulas de hoy, de donde saldrán los españoles que tendrán que competir en un mundo aún más globalizado que el actual y solo lo podrán hacer si nuestro sistema educativo los prepara adecuadamente. La última propuesta del ministro Gabilondo puede ser incompleta. Por supuesto que tiene déficits, pero constituye a nuestro juicio un avance social, un avance sustancial. Y por eso consideramos que hay ámbito para el acuerdo, que hay espacio para el acuerdo y sobre todo para la cooperación institucional, para poder mejorarlo si es menester, pero para poder impulsarlo y apoyarlo, para que el sistema educativo sea un sistema común. No sean 17 sistemas educativos diferentes en España. En Navarra la apuesta firme por la educación se ha traducido en una comunidad con un alto nivel de formación, especialmente en ciencia y tecnología, lo que ha permitido invertir productivamente, productivamente un, un 1,92% de nuestro PIB en I ⁇ D ⁇ I y hacer de Navarra la primera comunidad en número de patentes. Una ciencia y una tecnología al servicio de una economía sostenible. Concretamente, nuestro sector de energías renovables proporciona el 65% del consumo eléctrico de Navarra, generamos el 1,62% de toda la eólica de la Unión Europea y las tres principales empresas fabricantes de aerogeneradores con sede en Navarra cubren el 16% de la cuota del mercado mundial. Han visto ustedes que soy crítico con algunas medidas adoptadas por la tardanza en tomarlas y por la forma en que nos han venido dadas. También habrán visto ustedes que soy un ferviente defensor del Estado de las Autonomías, pero ni estoy ni estaré con quienes pretenden romper con el espíritu de la transición o, sin pretenderlo, cuestionan el modelo constitucional a través de las reformas de sus estatutos de autonomía para regocijo de los soberanistas. En este sentido, reivindico una de las claves del extraordinario y ejemplar proceso de cambio político que se experimentó en España al transitar de una dictadura a una democracia, que no es otra que el amplio consenso alcanzado en la configuración de la actual forma territorial del Estado y que, sin duda, es el fruto de un largo y complejo proceso de construcción. Los cambios, queridos amigos, pueden ser a mejor, pero también a peor. Tenemos un modelo territorial con algunas imperfecciones que convendría superar, pero suficientemente bien estructurado, respaldado mayoritariamente por la ciudadanía y perfectamente definido a través de múltiples decisiones políticas y normativas perfiladas por la propia Constitución, por los estatutos de autonomía, los pactos autonómicos y, sobre todo, por las sentencias del Tribunal Constitucional. Recientemente, a mi juicio, se está tensionando en demasía y de manera excesiva y poco afortunada al alto tribunal. Los estatutos están subordinados a la Constitución y así han de ser interpretados. Por eso cualquier proyecto de reforma estatutaria ha de tener una alta exigencia de lealtad constitucional y una especial dependencia de las reglas políticas que hicieron posible la transición. Cuando alguien desde el Poder Autonómico ha pretendido separarse de ese contexto constitucional, ha terminado perdiendo para empezar el poder político. Y tenemos ejemplos recientes y los seguiremos teniendo en el futuro. Y si no, al tiempo. He intentado, queridos amigos, hablar claro y pensar alto. Pero para llevar nuestra prédica a la práctica necesitamos sentir hondo. Me refiero a la obligación moral que todos tenemos en los momentos difíciles para ponernos al servicio del país. Nuestra Constitución se conforma sobre un sistema de valores superiores, la libertad, la vida, que han de ser respetados y defendidos siempre desde una posición preferente sobre otros derechos, los derechos lingüísticos, que yo suelo decir que no existen, porque los derechos los tienen las personas, no las lenguas, los derechos de contratación, etcétera, pero especialmente en tiempos de crisis, porque con esos valores superiores son los que se construye nuestra convivencia y nuestro futuro recordemos la máxima orteguiana los pueblos no conviven por estar juntos sino por hacer cosas juntos sentir hondo para que el crédito político se obtenga por alcanzar acuerdos por perseguir lo que nos une y no por legislar sobre lo que nos separa y pocos demandan memoria histórica laicismo aborto etcétera sentir hondo supone tener sentido de estado arrimar el hombro aceptar que no todos los males que acechan a nuestra economía están en el lado contrario ni exclusivamente en la clase política dirigente. Sentir hondo supone que el Gobierno gobierne y tome decisiones, aun cuando sean impopulares, haciendo pedagogía y asumiendo su responsabilidad. Sentir hondo supone que la oposición cumpla con su deber de criticar al Gobierno, pero desde la sinceridad y, si conviene al país, desde la lealtad institucional. A mi juicio, el Gobierno ha de reconocer sus errores y reclamar el apoyo político de la oposición. Es decir, cambiar el discurso, caracterizado por un aire de superioridad moral, por un tono mucho más humilde y propenso a la colaboración. Y la oposición debe arrimar el hombro, dejar a un lado la política, de ver pasar el cadáver de su enemigo y poner sobre la mesa propuestas concretas más allá de simples enunciados generalistas. No se puede criticar al Gobierno por no tomar decisiones duras. Y criticarlo igualmente cuando las toma, aun cuando sea cierto que si bien es de sabios rectificar, es más de sabios no equivocarse. Los ciudadanos juzgan en primera instancia a quienes están en el Gobierno, pero inmediatamente después a quienes pueden sustituirlos. Los estudios sociológicos, desgraciadamente, demuestran altos porcentajes de desconfianza de los españoles en los líderes del Gobierno y también de la oposición. Con estos resultados es evidente que se necesita un cambio radical de actitud política en los dos partidos mayoritarios. Si ese cambio no se produce el uno por el otro, la Casa España seguirá sin barrer. Lo mismo cabe decir del diálogo social referido al Gobierno, sindicatos y empresarios. El mercado, los pedidos y el empleo caen en picado. Mantener y no enmendar el actual sistema laboral solo conllevará más paro. Es momento de cambios, de concretar y concertar, de exponer con claridad y objetivación la situación. Los trabajadores en paro no aguantan más la falta de cintura de sus representantes en las múltiples negociaciones que mantienen con los empresarios. Ahí está la escasa respuesta a las manifestaciones del 1 de mayo. La conclusión es simple. Y ya voy terminando. Si el Gobierno no encuentra colaboración en la oposición política ni actitud favorable a las reformas necesarias y exigibles en la actual coyuntura por parte de los agentes económicos y sociales, el Gobierno ha de asumir su responsabilidad, tomar decisiones e impulsar medidas de estabilidad que nuestra economía requiere y la Unión Europea demanda. Cada día estoy más convencido de la madurez de los ciudadanos para entender y comprender a quienes toman las decisiones, por duras que éstas sean que nadie piense que con la adopción de una medida con claros intereses electoralistas va a captar voluntades tenemos muchísimos ejemplos ayer citaba en el círculo de confianza fue el partido popular quien quitó la obligatoriedad del servicio militar y es indudable y legítimamente que se pensara que con esa medida se podrían captar Voluntades y votos del espectro más joven. No ha ocurrido así. Los parámetros y las inclinaciones electorales de los votantes van por otro lado. Muy diferente. Ha sido el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, quien ha quitado el impuesto de patrimonio. Ya veremos a ver si no lo vuelvo a poner. Pensando que de esa manera se ganaría electoralmente hablando o políticamente hablando, el favor de los más pudientes. No creo que eso sea así. Por tanto, las inclinaciones y las medidas yo creo que no deben hacerse en clave electoral y política. Los ciudadanos son ya los tienen ya la suficiente madurez democrática para optar por aquellos que les ofrecen mayor confianza y les otorgan mayor capacidad para adoptar las decisiones que requieren la solución de los problemas en cada momento. Voy a, concluir esta intervención, voy a concluir esta intervención porque me dicen que hay muchísimas preguntas refiriéndome a una célebre frase que Julio Caro Baroja escribió refiriéndose a los navarros que triunfaron en España y en el mundo en el siglo XVIII después, sobre todo después de la Guerra de Sucesión Española, y que viene reflejada en un libro recién editado por un profesor de la Universidad de Navarra, un profesor de Historia Moderna, Rafael Torres. En ese libro se cita a Caro Baroja, que dijo que el Navarro triunfa porque trabaja en familia, es decir, porque utiliza vías privadas y familiares para moverse en un espacio de confianza seguridad y lealtad institucional, que reduce los peligros de un mundo dominado por la incertidumbre. Probablemente el mayor reto que tenemos para el futuro de los españoles es Europa. Es un reto histórico que sin duda superaremos si actuamos en familia, si somos capaces de dar un salto cualitativo en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas, como decía Caro Baroja, políticos, financieros, empresarios, sindicalistas. Comerciantes, universitarios, funcionarios y pensionistas, debemos implicarnos en el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Estoy convencido de que si actuamos bajo esta clave, las incertidumbres serán oportunidades dentro de la Europa del euro. Y al igual que en el siglo XVIII, hoy deberíamos desempolvar el sentido de Estado, la lealtad política, la cooperación territorial, el ingenio y la generosidad personal y política y tener claro el porqué de las reformas que debemos acometer. Porque estamos mal. Pero podemos estar peor si no hacemos nada. Porque fuera de la zona euro hace mucho frío. Porque necesitamos a Europa tanto más que Europa necesita de nosotros. Porque necesitamos crear empleo si queremos sostener la sociedad de bienestar creada y porque para crear empleo es necesario ser más competitivos, más innovadores y más productivos. Termino. No ha sido mi intención, queridos amigos, dar lecciones a nadie, sino exponer lo que, a mi juicio, debe ser el camino que es necesario recorrer y por qué hay que recorrerlo. Confío en que alguna de estas ideas aquí expuestas les haya resultado de interés. Probablemente algunas de ellas hayan tenido escasa concreción, a pesar de que soy consciente de que he hecho un discurso demasiado largo, estoy dispuesto a ofrecer una mayor concreción en las preguntas que me formulen. Y a partir de este momento me pongo a su disposición, no sin antes reiterar mi agradecimiento a Nueva Economía Forum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos muchas preguntas que va a gestionar el moderador, una vez más, de nuestros debates, el periodista Antonio San José, director de Cara a Cara en CNN Plus, al que yo quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por la concesión del premio Madariaga. Antonio. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Es verdad que muchas preguntas, hay un tiempo limitado, por tanto, le rogaría presidente brevedad en sus respuestas. ¿Por qué ha dado un paso atrás y no se presentará las próximas elecciones? Pues porque creo, sinceramente, que todo tiene un principio y un final. Y al final, uno bueno, que, que ha hecho un recorrido considera que, que debe proceder a apartarse. Para dar el relevo correspondiente, sino de haber sido en cierta medida la solución para, conjuntamente con el esfuerzo de los demás, situar a UPN donde lo hemos situado y a Navarra donde le hemos situado, terminamos convirtiéndonos por nuestro estancamiento no en la solución sino en el tapón. Yo creo que hay que, que dar paso a otras personas para para que al final se comprometan y, y puedan aportar sus ideas, que seguro que son bastante creativas. ¿Cómo son sus relaciones actuales con el Partido Popular y con sus dirigentes nacionales? Pues yo creo sinceramente que, que salvo algunas cuestiones de carácter personal que no vienen a cuento, mis relaciones son, desde el punto de vista institucional, muy buenas. Tengo amistades, amigos. En el Partido Popular, colegas en el desempeño de la política, y aquí hay algunos, algunas personas representativas del Partido Popular que contaban antes con mi amistad personal y siguen contando ahora. Por tanto, mis relaciones pues, son positivas, como no puede ser de, de otra manera. No importa. O sea, cuando se adopta una decisión de carácter político, en este caso. Para acabar con lo que ha sido una colaboración permanente y estable, no debe implicar que no pueda existir otro tipo de colaboraciones ya ahora sin, sin ser de, o sin tener el carácter permanente y el carácter estable. Por tanto, son buenas las relaciones. ¿Y con qué sector del gobierno y del Partido Socialista tiene mejor nivel de interlocución? Con el sector, en este caso, yo tengo mejor interlocución con el sector de Navarra, ¿no? que es con quien me, me toca negociar, con quien me toca hablar, con quien me toca acordar, consensuar políticas de carácter económico, de carácter presupuestario, todos los presupuestos los estamos aprobando ¿no? entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista a través del acuerdo y la negociación. Claro que se negocia, se negocia todo. Y claro que nos dejamos espacio para la discrepancia y para la confrontación política. Nos la dejamos permanentemente. Hay múltiples, múltiples ejemplos que pueden ponerse si uno analiza ¿no? lo que es el desarrollo de, las, de los plenos parlamentarios, pero dejando a salvo ese espacio político para poder confrontar nuestras ideas en los asuntos generales trascendentales, como decía Maquiavelo, en las cosas importantes, decía, hay que tener... Hay que tener diversidad, decía, pero en las trascendentales hay que tener unidad. Y nosotros en las trascendentales lo tenemos. Navarra necesita año a año tener presupuestos. Navarra necesita el acuerdo desde los partidos constitucionalistas para poner el freno a los partidos nacionalistas que pretenden que Navarra deje de ser una comunidad autónoma y se integre en otra realidad político-institucional. Nosotros. nosotros consideramos que Navarra necesita ese acuerdo con los partidos constitucionalistas y en las cosas porque es una cosa trascendental y en las cosas trascendentales nos ponemos de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo hasta en medidas impopulares porque mira que es difícil que desde la oposición se acepte y se acuerde un recorte de gasto de 100 millones de euros el año pasado y de cien, y una reserva de 150 millones de euros este año de los presupuestos después de haberlos pactado y la oposición está conforme con esa reserva de gasto, porque se le ha explicado, se ha practicado lo que decía en mi intervención la pedagogía política. Se ha explicado por qué es necesario controlar el gasto, analizar los ingresos, ver si los ingresos se conforman, se comportan conforme a las previsiones, para que la deuda, desde luego, no exceda de lo establecido en los presupuestos acordados para este año 2010. El presidente Zapatero anunció ayer una subida de impuestos para las rentas más altas. ¿Comparte usted esta reflexión y esta decisión del Gobierno? he bueno, dicho así... ¿Cómo lo ha dicho el presidente? Ya, 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 ya sé que lo ha dicho. Pero yo creo que lo ha dicho así para que no se le entienda, ¿no? Y por tanto, yo no... Mientras no vea un papel ¿eh? de cómo pretende llevar a cabo... Esa presión, esa mayor presión fiscal sobre las rentas más altas, que es lo que él considera como rentas altas, va a tocar el, el tramo más alto del impuesto de la renta, va a afectar al impuesto de la renta, que es el impuesto de los trabajadores, yo creo que, que, que grava el trabajo. Yo pienso, sinceramente, que no, que no debería tocar ¿no? El, el tipo marginal del impuesto de la renta, pero no sé realmente qué es lo que pretende hacer con ese pronunciamiento. Cuando lo veamos, me en fin, diré lo que, lo que pienso al respecto. ¿no? yo ta... Lo que sí digo, para que vean que no pretendo escaparme ¿no? a la pregunta, lo que sí digo es que es inconcebible, o sea, yo no me podía imaginar, mira que nosotros llevábamos en el programa electoral la supresión del impuesto de patrimonio, yo no me podía imaginar que iba a ser el Partido Socialista quien eliminase el impuesto de patrimonio. Y es verdad que, visto lo visto, pues se ha eliminado en el peor momento, ¿no? En el peor momento, o sea, en un momento de crisis que realmente, en fin, tiene un costo para la Hacienda, en una política eh, mandatada por la Unión Europea, tendente a, a, a estabilizar, a cumplir con el plan de estabilidad presupuestaria y financiera y con los criterios de consolidación fiscal para reducir el déficit, me parece pues, bueno, pues que ahora es una medida muy poco entendible. ¿Va a recuperar después de este pronunciamiento el impuesto de patrimonio? No lo sé. ¿Y qué le parecería? Pues que si es explicado, ya sé que me, probablemente me quede solo, ¿eh? <laughs> que si es explicado convenientemente y se considera que es necesario, lo reformularía de manera diferente a como estaba formulado hasta ahora, que yo pienso que era más una doble imposición, tal y como estaba antes de ser suprimido, que creo además que no ha sido suprimido. ¿eh? Ha sido, como decimos nosotros cuando hicimos con LAN, ha sido adormecido o aletargado. O sea, se le está aplicando cero, pero no ha sido suprimido ¿eh? el impuesto de patrimonio si se reformula de manera diferente explicando que o, o clarificando que no es una doble imposición pues yo creo que efectivamente si se hace alejado de cualquier planteamiento ideológico porque la fiscalidad en ningún caso puede unirse ¿no? a la ideología, las reformas fiscales no pueden estar orientadas por la, por la ideología política de quien las promueve. si se hace así, y el país lo necesita, pues yo, como decía Miguel Indurain, ahí estaré. Muy bien. ¿Qué va a hacer UPN en el Congreso de los Diputados cuando se tengan que votar las medidas anunciadas por el Gobierno? Esa respuesta no me corresponde darla a mí. Hay una nueva dirección en UPN y es la que adoptará la, la decisión. Yo hace ya, me parece que nueve meses, que dejé la, la presidencia del, la presidencia del, del partido. Pero su opinión al respecto, personal. La daré en el comité ejecutivo si me la piden. O sea que este no es el comité ejecutivo, por tanto no lo aquí, ¿no? <laughs> que no, más no, más. no, 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 no quiero interferir. Yo creo que la. ¿Pero qué la cree labor... que debe hacer UPN? Vamos a ver, hacer? vamos a ver. La labor más difícil que tiene un político cuando, cuando adopta la decisión de alejarse, porque la actividad pública es un, una representación, en definitiva, ¿no? Y la labor más difícil es hacer el último acto, es decir, el hacer mutis por el foro. Qué pocos políticos que anuncian su retirada saben hacer mutis por el foro. No quiero caer yo en esa tentación. Que sea la nueva dirección la que adopte. Bueno, más preguntas. Este vez, de diario de Navarra y María Daván, de la cadena COPE, hacen una pregunta similar. Dicen, ¿afectarán a Navarra los recortes de fomento? Eh, tras el recorte en infraestructuras anunciado ayer por José Blanco, ¿tiene, ¿tiene alguna garantía de que las horas del tren de alta velocidad no sufrirán retrasos? Pues no lo sabemos. Lo que sí sé es una cosa, que el tren de alta velocidad, en el tramo que está amparado por el convenio que firmamos recientemente y que está intervenido, es decir, respaldado por la intervención general del Estado. En este tramo no creo que, que, na, que, que unilateralmente el Ministerio del Fomento pueda incidir sobre el mismo, bajo ningún concepto. En Navarra lo que se pacta se cumple. Es un pacto, está cumplido, y además, de ese convenio se deriva que Navarra a Navarra se le encomienda la capacidad para poder iniciar las obras. Es decir, va a ser Navarra quien va a adelantar el dinero, por tanto no tendrá incidencia en el déficit para, el año, para los años integrados en el, en el plan de estabilidad. Y además es un, un convenio firmado con ADIF, ¿no? en este caso no con el Ministerio de, de Fomento. En ese tramo, yo creo que el Gobierno de España unilateralmente. No, no podría adoptar una decisión y si la adopta yo creo que bueno, pues será un incumplimiento flagrante. no. es verdad que, que quien encomienda, quien tiene la facultad para encomendar también tiene la facultad para retirar la encomienda en un momento determinado. eso es verdad. pero yo en todo caso creo que como hay margen para que nosotros contribuyamos ¿no? al esfuerzo del país en otras en, otra, en otros compromisos ya más directos y a ejecutar por el Ministerio de Fomento, probablemente será ahí, en esos compromisos específicos del propio Ministerio, donde probablemente Navarra pueda verse afectada, lógicamente y solidariamente, por las medidas de recorte. Nuevo bloque de preguntas. Hace escasamente cuatro horas que se han producido unas detenciones importantes de tarras en el sur de Francia. Entre otros, parece que está el jefe militar de la banda. ¿Cree usted que hay signos de que el Partido Socialista, de que el Gobierno esté negociando con ETA? le dice José Pezarena del Confidencial Digital. Si el Gobierno está negociando con ETA y se comprueba, ¿qué será del pacto de gobierno con los socialistas en Navarra? Y en el mismo sentido se manifiesta Alberto Castillo, director del periódico gente. Yo creo sinceramente que en este tema hay que utilizar convenientemente las palabras. Se utiliza con exceso la palabra negociación, lo que debilita, se utiliza con exceso en estos momentos la palabra negociación en lo que pueden ser, que yo no lo sé, contactos para criticar al Gobierno de España, lo que debilita la crítica que, a mi juicio, se hacía justamente en la legislatura pasada, cuando sí había un proceso de negociación abierto, a través del llamado proceso de negociación. Entonces había un proceso de negociación y era público. Ahora no hay más que, en fin, supuestos, alguna noticia y alguna referencia que en ningún caso puede tildarse de negociación. Esa es mi, mi opinión y por tanto yo creo que hay que ser prudente. Fui tremendamente crítico en su día hasta el punto de liderar una gran manifestación en contra de aquel proceso de negociación abierto con ETA y no me gustaría que volviese a repetirse ese proceso de negociación. Y por tanto mantengo toda la prudencia, porque en lo que yo sé no existe una negociación. No hay un proceso al estilo del que culminó como culminó en su día. Alfredo Gabrieli dice, ¿es momento de acabar con las excepciones fiscales forales? Por cierto, si me permiten, a través de aquel proceso... De Juana Chaos se paseaba por las calles. Hoy no se pasea libremente, aunque esté en Londres y, y tenga una orden de búsqueda y captura. Y a raíz de aquel proceso, Otegui pues era considerado como era considerado y hoy está en la cárcel. Y en fin, y tenemos otros datos que marcan claramente la diferencia. Me preguntaba Por las excepciones fiscales forales, ¿es el momento de acabar con ellas? Las exenciones fiscales forales. Es que yo no sé eh, cuál es la intención de esa pregunta. Si la intención es decir que las exenciones fiscales de, la hacienda, de las haciendas forales, me imagino que se referirá también a la Navarra y a las vascas, ¿no? de todas las haciendas forales, pretende decirse que son un privilegio. Yo digo, oiga, un privilegio porque facilitan la localización de empresas. Oiga, trasladen ustedes estas exenciones fiscales al sistema fiscal de régimen común, si tan buenas son. Si promueven la localización de empresas en los territorios donde se aplica esta autonomía fiscal y tributaria, acójanlas ustedes en su sistema fiscal. Ustedes me refiero al Gobierno de España, ¿no? Es el que tiene que impulsar la reforma. Yo nunca he considerado que el régimen foral y fiscal sea un privilegio para poder hacer desde Navarra un paraíso fiscal y, y jugar con ventaja en este partido en el que todos estamos inmersos, en, esta, en este mundo cada día más globalizado. Bajo ningún concepto, lo he creído, y he puesto en muchas ocasiones... El ejemplo, primero, tiene una limitación. Nuestra autonomía fiscal y tributaria tiene una limitación, que la he explicado muchas veces, y es que la presión efectiva global, es decir, lo que paga un ciudadano navarro, ahora me refiero a Navarra porque es mi ámbito de responsabilidad, tiene que ser una cantidad similar o tiene que tener una presión fiscal similar en el conjunto de los impuestos que pagan a la que paga... Un, o a la presión fiscal que tiene un ciudadano del resto de España, que tributa régimen común. Similar. Y en el momento en que no es similar, y eso es fácilmente cuantificable, pues indudablemente se puede plantear los recursos correspondientes, porque la solidaridad está plasmada en el convenio económico a través de esa cláusula que antes me refería. Y desde luego no es una ventaja para poder. Comer. En tiempos de crisis, más es una desventaja en tener un régimen fiscal propio. Entre otras cosas, porque nosotros somos los que tenemos que hacer los esfuerzos, los que sufrimos las consecuencias de la merma de ingresos, mientras que en el resto de las comunidades que no tienen un régimen específico fiscal, tributario propio y económico propio, están llamando a la puerta del Estado permanentemente, ¿no? Y no valoran la caída de los ingresos que sin duda tiene, si sí, valoramos, quienes tenemos una hacienda propia. No es un privilegio porque Navarra ha tenido siempre un régimen económico y fiscal propio y no siempre hemos superado, hemos alcanzado el puesto de privilegio que actualmente tenemos en las regiones de la Unión Europea que ocupamos el puesto número 32 de 275 regiones o 76, 276 regiones europeas. Navarra ha estado 12 puntos en renta per cápita por debajo de Cataluña y hoy está muy por encima de Cataluña en renta per cápita. Cuando estábamos por debajo también teníamos régimen de convenio y hacienda propia. Luego el tema del convenio económico y el régimen fiscal Propio, las haciendas forales, el, el, el instrumento de ventaja se encuentra en ejercerlo bien y con la mayor eficiencia. He explicado antes que algunas de las razones de nuestra situación económico-financiera vienen derivadas de que nosotros no hemos hecho excesos, no tenemos televisión autonómica, nosotros no necesitamos 200 millones de euros como necesita alguna autonomía desviar del presupuesto público para mantener una televisión pública. ni tenemos una, tele, una, una universidad bilingüe en castellano y en euskera, a pesar de las presiones que hemos tenido. ni tenemos delegaciones en el exterior. No, eso, al final, indudablemente, pues se nota, y desde luego privilegios, no bueno, vamos con más preguntas que tienen que ver con las cajas de ahorros. El Adolfo Fabierez dice, como presidente de la Caja de Ahorros de Navarra, comparte el pronóstico del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, en cuanto a la drástica reducción del número de cajas que sobrevivirán. ¿Cómo ve usted el posicionamiento de la CAN a corto y medio plazo? Y otra segunda pregunta, dice, la caja que preside, la CAN, ha sido el motor de una SIP de un SIP conocido como fusión fría o aplazada con otras dos cajas. ¿No teme que Navarra pierda las ventajas de tener una caja dedicada a la región? Bueno, yo voy a ser presidente de caja por poco tiempo, es decir, me quedan unos días. Pero sí que no voy a escurrir el, el, el bulto y, y voy a decir que comparto el, el criterio de Rodrigo Rato de que es imprescindible impulsar los procesos de consolidación en relación con las cajas porque la situación en algunos casos se hace insostenible yo soy un firme defensor del sistema cajas entre otras cosas porque oigo muy poco muy poco hablar de la aportación que desde las cajas se ha hecho al desarrollo económico y social de España recordemos que desde las cajas, a través del 30% aproximadamente de los beneficios, se ha desarrollado una obra social que ha permitido restaurar el rico patrimonio histórico artístico de España, que ha permitido impulsar centros tecnológicos, que ha permitido financiar centros culturales. Por tanto, las cajas han contribuido de una manera determinante al desarrollo económico y social de España. Criminalizarlas ahora, a mí me parece que es un ejercicio de frivolidad y poco riguroso. Ahora, dicho esto, ¿que es necesario llevar a cabo un proceso de consolidación? Sí, ¿que es necesario que este proceso de consolidación tenga una fecha tope, un, un principio y un final? También, porque mientras existan incertidumbres, mientras no exista un límite, una fecha tope, las cajas que puedan estar esperando ser partícipes de cualquier proceso de consolidación, están más preocupadas en incrementar su solvencia, en fortalecer su core capital, en no incrementar sus tasas de morosidad para poder negociar dentro de ese proceso de consolidación con mayores ventajas económicas. Y eso retrae la concesión de créditos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que poner fecha a tope para terminar estos procesos de consolidación. Y además hay que apartar de estos procesos de consolidación los criterios de carácter político. Yo soy mucho más partidario, y lo digo aquí con absoluta claridad, de las fusiones o, los, o de los procesos de consolidación interregional. Primero porque tienen menos costos sociales, al, al no tener duplicidad de oficinas. O sea, las cajas diversas, diferentes, de una misma comunidad, es verdad que tienen oficinas por toda la región, por tanto, sobra oficinas y sobra gente. Mientras que si los procesos de consolidación se hacen entre cajas de una comunidad y de otra comunidad, el costo social es muchísimo menor. Y por otro lado también, normalmente las fusiones intrarregionales desde la misma región nuevamente se hacen bajo el poder, el amparo político y a veces la influencia desmedida de la clase política. Y si queremos hacer verdaderamente un proceso de consolidación consecuente para reformar y reordenar el sistema financiero en el sector de las cajas, hay que hacerlo precisamente desde la máxima transparencia y alejados del poder político. La CAN así lo ha hecho con su proyecto de consolidación de banca cívica a través del SIP y de su integración con Caja Canarias y Caja Burgos. Y creo que hemos elegido un buen camino. Y además lo hemos hecho sin que las cajas, con un procedimiento que permite que las cajas no pierdan su autonomía en su ámbito de influencia y en su territorio adscrito. Lo único que hacen las cajas es participar a través de la aportación, que está calculada en un porcentaje de activos, productos, etcétera, etcétera, y operaciones de pasivo, participar en el porcentaje que sea en un instrumento que se llama banca cívica, que va a tener ficha bancaria y, por tanto, va a haber derechos políticos, que, que, que permitirá a las cajas desarrollar su labor en su ámbito de influencia, en el caso de Caja Navarra, Navarra y Aragón, que es el territorio escrito y además participar de los beneficios que pueda tener por su participación o su porcentaje en banca cívica. Yo creo que ese es un buen instrumento. Bueno, y que va a evitar, además, que ningún cargo público político pueda ocupar puestos de responsabilidad en la gestión. Bueno, estamos terminando, quedan todavía muchas preguntas. Eh, hablando de pactos, dice, conociéndole usted y sabiendo que hay cicatrices todavía abiertas, parece difícil que UPN pueda alcanzar un acuerdo preelectoral con el PP, que además les gustaría al PSOE su principal apoyo en esta legislatura. Pero, ¿está cerrado UPN acuerdos postelectorales con el Partido Popular?, María desde Navarra dice, ¿qué opinión le merecen las continuas críticas del PP al pacto UPN-PSN, mientras el PP en otras comunidades pacta con PSOE, como en el País Vasco, o nacionalistas, como en Canarias, por poner dos ejemplos? Y Daniel Forcada, del Confidencial, le dice, ¿lamenta o teme que la división del voto entre UPN y PP pueda hacer que las listas electorales de Nafarroa Bay sea la más votada en las próximas elecciones? Empezando por el final, yo eso lo veo imposible. ...poco probable, porque imposible en política no hay nada... ...Nafarroa Bay nunca, nunca tendrá más votos que, que los que pueda tener UPN... ...o cualquier partido constitucionalista, cualquier partido foralista... ...entre otras cosas porque si así fuese sería tanto como reconocer... ...que Navarra deja de existir como autonomía, claro, Nafarroa Bay, Defiende otro modelo político institucional y no creo que los navarros quieran dejar de pertenecer a la comunidad foral de Navarra dentro del estado de las autonomías. Por tanto, yo lo veo eso prácticamente imposible. Ya sé que se hacen especulaciones a veces para defender cuestiones que poco tienen que ver con esto de Nafarroabay, pero bueno, no pasan de ser especulaciones. UPN. He dicho antes que adoptará sus decisiones en virtud de, de los criterios de la nueva dirección, pero sí que puedo, vamos a atribuirme en estos momentos porque lo conozco, el sentir de esta o el criterio de la nueva dirección de que UPN no está cerrado a hacer pactos poselectorales con, con el Partido Popular como no está cerrado hacer pactos postelectorales en el sentido que sea presupuestarios, de gobierno, etcétera, con el partido socialista. no está cerrado. cómo va a estar cerrado si comparte muchos principios y si comparte muchísimas, muchísimos valores con el partido popular? por tanto, no está cerrado. y en relación con algo que se, se ha Introducido en la pregunta, pues no tengo más que dar la razón. Es decir, a nosotros se nos criticó, se nos han estado criticando los acuerdos con el Partido Socialista, presupuestarios, gobernando nosotros, y en cambio no se ha criticado o a otros, los mismos que nos critican a nosotros por haber formulado ese pacto, resulta que aplauden el pacto que en la Comunidad Autónoma Vasca ha hecho el Partido Socialista con el Partido Popular, gobernando el Partido Socialista, por cierto. En nuestro caso, gobernamos nosotros. Muy bien, pues una última pregunta. Eh, ¿Cree usted que debería haber elecciones anticipadas en España? ¿Eso arreglaría la, la actual situación? Yo creo que es hacer un ejercicio frívolo y un desgaste innecesario. Y me dirán ustedes por qué. Pues porque la competencia la tiene el presidente del Gobierno. ¿Y qué es lo que está pensando el presidente del Gobierno? Solo él lo sabe. Bueno, pues vamos a, a dar la palabra al doctor Luis Mayero, director de Asisa en Madrid, para que cierre este desayuno, este acto, en nombre de los patrocinadores del mismo. Eh, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este foro. Eh, en nombre de los patrocinadores, BT, Red y Asisa. Felicitar al señor Sanz por su clara intervención y que tenga suerte en el futuro próximo, también para todos los demás. Que tengan un buen día y muchas gracias.